Partieron de allá rumbo hacia el cementerio Parque del Recuerdo, donde será el crematorio de Patricio Mans. Patricio Mans, nacido el 3 de agosto de 1937, hijo de padre suizo-alemán, madre francesa. A sus 84 años dejó de asistir en la clínica Pago de Reñaca, el día sábado 25. Esto es multitudinario, es caótico a veces, a ratos, pero... Y el Pago de Chile, amigos, se le espera aún el Premio Nacional de Música, el Premio Nacional de Literatura, que nunca llegó. Se ha decretado 3 días de duelo en su ciudad natal, la comuna de nacimiento. El alcalde y el Consejo Comunal ha decretado 3 días de duelo. Un ícono del canto nuevo, un ícono de la nueva canción chilena, junto a Rolando Rancón, junto a Víctor Jara, junto a Violeta, uno de los pilares fundamentales. ¡Gracias por todo! No solo... ¡Liberar a los presos por luchar! ¡Liberar a los presos por luchar! No solo un cantante, también un escritor, fue periodista, fue actor de cine, se desarrolló como camionero, como minero. Multifacética vida de Patricio Mans, ha dejado más de 30 libros en cuanto a literatura me refiero. Pero repito, hay una deuda de un gobierno, de unos estados. Él tuvo que sufrir el exilio, fue vocero público del Frente Patriótico Juan Rodríguez. Antes fue vocero del MIR también. Tomó una posición política dentro de su vida cultural. Pero las artes nuevamente en este país no lo han reconocido. Solamente en la comuna de nacimiento, donde él nació, se han decretado 3 días de duelo nacional, de duelo comunal, perdón, por parte del Consejo Comunal y por parte del alcalde Carlos Tolosa. En los funerales se va a hacer la lucha que quería él. Ponte más adelante, hombre. Un hombre increíble, un hombre del pueblo, les va a enseñar mucho, él enseña mucho, así que por favor, no dejen de leer a mi padre, porque mi padre tiene mucho que decir a través de sus libros, a través de su escritura. Así que por favor, compañera. Gracias, compañera, muy amable. La hija de Patricio Mann, ¿algún reconocimiento por parte del gobierno? ¿Alguna declaración? ¿Le mandó algún mensaje? Mucho, he mandado muchos mensajes al gobierno. Que pero hay una deuda con él, ¿no? El Estado de Chile nunca se puso, y ninguno de los gobiernos, y mi padre se murió triste porque se fue sin ni uno de sus premios. Pero el mejor premio es este, su pueblo. Aquí está su premio. Y nacimiento también, 2, 3 días de duelo comunal. Juan también le tiene un lugar llamado Patricio Mann. Así que eso. Muchas gracias. La hija de Patricio Mann, que nos acompañó en una pequeña breve entrevista. Muchas gracias. Queremos mantener el respeto hacia ellos. Ya, amigos, lo que habíamos dicho. La hija de Patricio Mann, Lisolet Mann, también nos dice eso, de la deuda que quedó con los estados, con los gobiernos, hacia la figura de Patricio Mann. Ya, amigos, ahora sí nos despedimos, porque esto comienza como caravana.